mujer. Sí, porque no estás con tus cinco sentidos. O sea, vos estás como que volando. Vos le querés pegar a quien se te ponga enfrente. Porque no, así le llegaba la mano, la cara, la cinta y le dije, y que no sé qué te pasa. ¿Qué me hubiera servido hoy reaccionar? Mira, en la cárcel, allá, mira, papito, comiendo mierda. Así te lo digo. Lavate los baños. No vas a tomar, no vas a trabajar, descansar para no meterte. Es mejor que perdés un día de trabajo, no que estés ir a pulir en el bote. Preferí perder un día. Pero si date cuenta que le tiran babosadas a uno, uno le sabe defender con palabras. Vaya, ignorarlas, que uno dice palabras. Ignorarlas y ya. ¿Qué te cuesta ignorarlas o reírte? Pero palabras que no lo ofende a uno, puta, pero está sacando para arriba. ¿Sí o no? Si la cagué, no te voy a decir que no, la cagué. ¿Por qué? La cagaste más. ¿Ah? ¿Por qué crees? ¿Perdió todo? No sé en qué sentido está. La cagaste de muchas maneras. Sí, entiendo, no es primera vez que hago un vergueo así también. Principalmente vos no tenías por qué pegarle a Tuba también. Ah, no, es que mira, fue otra cosa, es de que uno alegar, pero. Como que ese no a la violencia, que no es que él es el que brinca. Va, pero ¿qué me dijiste vos? ¿Vos qué dijiste? Controlate para hablar. Bueno, lo que estaba haciendo es ese, yo solo estaba diciendo que el pedo era con la Sandra. Ah, es que vos que no sé qué. Es que nadie va a venir y te va a decir, mira, dame aquí, mira. Dale aquí, ahí te voy a jalar. Solo te iba a decir y para que me pusiera al tiro. Y obviamente así quien no se puede. Vaya, viste quién no se va a alterar así. Un rampujón le metió. Pero la cosa es de que obviamente uno se va a meter en pedo de que a uno. Mira, pero yo solo porque era mala onda de que yo me metiera con Tuba y le volaron los verga pelón así, huevón. Yo ayer, mira, poquito me faltó para meterme. O sea que obviamente yo solo nos tiramos un parito porque para qué devanarme con alguien de que obviamente no vale la pena. Y tampoco, no, y mira, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque vos andabas bien periqueado, man. No, ¿qué no es cierto, man? Vaya, ¿ves? Porque quien no, obviamente vos no sentí los vergazos y uno sí, así que no, obviamente, ¿para qué? Pues mierda, jala. Así pues, así es un mierda. Si a uno le gusta, que no sea. A mí, ¿qué me importa dar eso? Obviamente, los huevos hinchados, ¿por qué? Porque jala esa bolsa. Y gente así, hasta las mujeres les pega porque se han visto un carro. Lo garotazo que tiraba la sangre. Loco, cuando miremos a la mujer, yo soy loco. Bueno, que hasta. Pero todo mojo ahí, la bronca de él, vos mismo está chingando. No, pero ahorita que le sirve una vez, otra vez. Mejor que entre no llegue toda la banda, te vamos a volar verga. Ya, las mujeres ya se pusieron de acuerdo y saben lo que otra va vez que usted va a los va a insultar así, le vamos a volar verga. Los vergazos que tiramos no lo vamos a sacar aquí. Hasta una rama esta quería arrancar, pero no la pudo arrancar. No, yo le dije que es como de que estaba pegando un palo, le dije que la gente, ese día que vos llegaste ahí, estaba como estabas grabando vos, sí. Cuando íbamos llegando y Pelón empezó a grabar, que no sé qué puta, empezó a maltratarnos a todos. Uh-huh. Y te agarré el pescuezo, ¿te acordás? Ya no, vaya, la gente me empezó a mí a tirar. A criticarte a pero vos. Pero como dijo usted, Marco, como que dijo usted, la... que él molesta, después pasa de ser víctima. No, que es muy duro, ese es el detalle. Vos a mí si me molestas a mí. Pero a mí le pongo en tu lugar. O sea, vos pasas a ser la víctima, pues, y ya uno ya no. O sea, la gente lo ve así, pues. Ya pongámosle, te pone en tu lugar, pues. Ya la gente ve que aquel es el que es el pleitista y vos no. Ajá. No, yo no te voy a decir que yo la cagué ayer, pues no, como dice aquel, pues no controlé esa mierda, no te voy a decir que no. Yo mismo sé muy bien que yo la cagué. Y cambiaba el que le dio. Va y sí, y sí. Cambiaba, anda la mierda, ¿eh? Yo no ando ni mierda. Si no, si hicieron a mí, fue cambiado, le dio. ¿Pero quién te dio vos, cambiado? ¿Quién le dio, Pelón? Diga la verdad, hombre. Yo no sé, mira qué puto de él. Él te dio porque nosotros nos fueron a decir en el instante que vos le diste. A nosotros nos fueron a decir. ¿Qué hubieras hecho vos ayer si él me hubiera volado verga a mí? ¿Vos no te hubieras metido? No, 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 no
vos cuando viste que le iba a hacer? Yo lo pisaba, no. Yo pensaba en Robin y tú, nada más. Solamente si tiene un leño ahí, ya se le pega. Jordi, cargás esa mierda, tirala o echate la voz, deja andar de ando a otro para que se pueda ver. Ese con la pepita mando que él ni hace por meter de que le iba a pegar a la Morelia. Pero mira, él le gusta darle a la y andar jalando él. Pero que yo me tapo en la cerveza y me está llegando. No, no digas que no. Nosotros nos fueron a decir en el instante unos amigos que estaban nosotros ahí. Pero cargar. Pero cargar. Sí. No, lo andaba porque él se fue de pantalón en la mañana y me dijo, mira esto, no me había dado cuenta que aquí lo cargábame. Fuiste vos, mierda, que vos solo estabas ahí. No, mirá, pelón. Eso tenía la mentera, mirá. Choca no. Choca no fue. Si me lo dijo él, ¿ok? Va a aceptar que vos le diste. Entonces sí le diste. No, no, Choca ni sabemos nosotros si andaba con usted. Nosotros unos muchachos de una camioneta nos fueron a decir. Él quiere, él me dio porque él tenía la billetera y él me lo enseñó a mí. Ahí está, ahí. No tenía, vamos, ya se lo jaló pelón, Morelia. Si jala esa mierda, pega, te va a montar. No, dejalo, no me voy a chupar que sigue haciendo sus pecados, ¿eh? No. Pues sí. Pero cambia vos, ¿se lo hizo o él te pidió? Pero es que todo el día, yo solo trompa, anduvo. ¿Te pidió? Todo trompudo allá. Y después le habías dejado ver que la Morelia nada, no puede todo. Nada, él tiene culpable también. ¿Compraste? 150 vale, va. 150 vale. Ah, pero que no sirve. 150 era el original. ¿Pero dónde trae 150 pelón? No, solo cambió lo que le dio. Entonces, ¿para qué ya no sigamos alegando en todo? Mejor aclaremos lo que la Nora va. Vamos a bajar las cosas. ¿Las cosas? Vaya, no. Esas cosas ya no son de pelón. No, ya no son de bien. Lo siento mucho, está pero bien. Las cosas ya no son de pelón. Ya mandó un audio a la señora de que por las huecadas de pelón, que dice que ella no había visto los videos y dice que ya vio donde pelón nos está maltratando de bola de grasa, se está burlando de nosotras. Uh-huh. Entonces, como la señora que le mandó la estufa y todo y esa ayuda. Ella es gordita, dice. Entonces ella se sintió mal porque como pelón nos anda ofendiendo. Como dijo ella, yo también soy gordita y puedo ser bola de grasa, dijo. Yo me sentí mal, soy mujer, dijo, y a mí no me gusta que me ofendan, dijo. Porque ofenden a ustedes, me ofendieron a mí, dijo. Yo tenía toda la intención de ayudarle a la mujer de pelón, pero por la culpa de pelón, lo siento mucho, pero ya no hay ayuda. Entonces dice que esa ayuda mejor se la va a devolver a otra persona que lo necesite. Ya que pelón no agradece nada. No, pues está bien. No sé si te comandó. A usted le mandé el audio porque usted se escucha más mejor ahí. ¿Qué? Que lo ponga, que póngase, lo escuchen. Póngase, nos dijo que lo escucharan ellos dos. Tenga. Hola, Norita, ¿cómo está? Feliz noche, que Dios me la bendiga. Fíjese que estaba viendo los videos de ustedes. Y pues ahí estaba viendo unos videos de que Pelón está tratando las duras feas a usted, a Doña Lupe, a Morelia. Incluso el día que entregaron las ayudas, yo le iba a escribir, pero me dio pena. Porque yo había quedado en seguirle ayudando a ella y ya le había dicho a usted que le comprara a... El día que compró la estufa, pues yo ya le había dicho a usted que le iba a mandar un tonel a la muchacha para a Sandra para que mantuviera agua ahí, ¿verdad? Para mantener limpia su casa, limpia sus baños. Y pues, como usted me había escrito, ya me dio pena decirle que no. Pero, ¿y por qué me dio pena decirle que no? Fue por razones de que el día que entregaron la estufa, yo estaba viendo de que Pelón estaba tratando muy feo a Cindy, ¿verdad? Y ahora de último, fíjese de que ahorita en la tarde que yo vine de mi trabajo, estaba viendo unos videos donde dice de que donde Pelón estaba peleando con... O sea, diciéndole a Doña Lupe de que y a la de la Nora y que usted Nora y que Morelia eran una bola de grasa. Pienso que eso es una falta de respeto de parte de Pelón hacia una mujer, porque él a mí no me conoce.
y soy la persona que he querido ayudarla, ayudarlos prácticamente. Y así como nosotros las mujeres, pienso que hay muchas suscriptoras que quieren ayudarlos a ellos, o que han tenido la intención y no lo han hecho, o hay muchos suscriptores y suscriptoras que han ayudado a muchas personas de mil maneras. Y la verdad, yo me sentí ofendida. Quizás no me lo dijo a mí, pero sí se lo dijo a una de mis compañeras mujer. Y no me agradó cuando les dijo que ustedes eran una bola de grasa. ¿Por qué razón? Porque yo, la persona que soy yo, que he querido ayudarlos y que tuve la intención de ayudarlos, puedo decir tuve porque ya no tengo más la intención de ayudarlos. Yo soy una mujer y soy gordita. Yo le quiero mandar un mensaje a Pelón. Yo lo que le quiero decir a él es de que pienso que una mujer gordita en un par de meses, con unos 6 meses, que se lo proponga duramente adelgazar, adelgazamos. Pero nos sentimos bien ser gordita. Yo soy gordita, Nora, porque yo soy gordita. Yo soy gorda, le decía, o bola de grasa, como él lo dice. Pero pienso de que si yo me propongo unos 6 meses a bajar de peso, yo bajo de peso. Y me pongo a pensar la mentalidad de él, el cerebro de él que tiene. Y aunque volviera a nacer, creo que volviera, creo que se le quitara toda esa mierda que tiene en el cerebro. ¿Por qué razón? Porque mucho ofende a la gente, no piensa para ofender a la gente. Y yo, viendo los videos, me sentí muy ofendida. Muy ofendida, ¿por qué razón? Porque yo soy gordita. Imagínese si el día que él me llegara a conocer, digamos que se suponiera que él me llegara a conocer, fuera a Guatemala, fuera a conocer el lugar, porque como le estaba diciendo a usted, yo tengo el deseo de conocer jabalí. Que él me llegara a conocer, él va a decir esa bola de grasa a la que me estaba ayudando. Porque yo soy chiquita. Soy chiquita y soy gordita. Entonces imagínense que él va a decir esa bola de grasa a la que me estaba ayudando. Me siento ofendida. Así que, por favor, no le suplico que las cosas que yo mandé para ellos, por fin la ropa ya no se puede entrar, no se puede devolver el dinero. Las cosas que se compraron ya no, tampoco se pueden devolver el dinero. Entonces yo estaba pensando en que el barril, la cubeta y el rastrillo, agárreselo usted. Jale su agua, porque sé que usted no tiene agua potable, jale su agua de donde la jala, llénela en la mañana y usted tiene su agüita todo el día. El rastrillo, ocúpelo para limpiar su casa, ordene su casa, escupe todo ese basurero que tiene también en la casa. Sé que le va a servir. Y el roperito que compré de plástico, sé que no te, tal vez para ustedes probablemente no tenga mucho valor, pero yo lo hice de todo corazón, lo compré de todo corazón y con mucho esfuerzo, porque no crean de que uno aquí, así como yo que trabajo en la grama, voy a barrer en el patio de los gringos, voy a barrer $1. Eso no es así. Aquí se suda, aquí se trabaja. Yo trabajo en la grama. Yo creo que Wilber estuvo aquí en Estados Unidos, sabe que es la vida aquí en Estados Unidos. Creo que la otra muchacha, la nueva, la alta plaquita que está ahí, también sabe cómo se trabaja en la grama. Probablemente no trabajó, pero vio cómo las personas trabajan duramente en la grama. Yo tengo 2 trabajos, 3 con el de mi casa, que ahí nadie me paga, solo me dan amor. Pero tengo 2 trabajos, uno en la grama y otro